agrupa un montón de colectivos, es mandar una carta a la UNESCO. La UNESCO es la que da el galardón de Patrimonio de la Humanidad, que solo tienen en el mundo pues espacios naturales muy especiales como es Doñana o algunos monumentos de fama internacional, ¿no? Entonces, pues Salvemos Doñana como plataforma y un montón de organizaciones también que se suman, en este caso Ecologista Nación Sanlúcar, mandamos una carta a la UNESCO en la que le pedimos pues las siguientes cosas muy brevemente. Primero, que le requiera al Estado español, al gobierno español, un informe, un estudio técnico de sismicidad, porque se considera que hay riesgo científico de que los millones de toneladas de gas pues sobre el subsuelo pues produzcan terremotos como ocurrió con algo parecido que se hizo en Tarragona hace solo un año o dos. Otra cosa es que se le pide al Estado español es que se elabore un estudio hidrogeológico, porque el gas va a estar por debajo de las aguas subterráneas de un acuífero muy grande del cual se abastece la agricultura y un montón de pueblos del entorno de Doñana por el norte. Y una tercera cosa que se le pide es que gas natural, que ha sido muy lista porque el gran negocio este del gas pues lo ha dividido en cuatro partes, y entonces las ha presentado como si fueran cosas independientes y han hecho una evaluación de impacto ambiental, cada una independiente, como si las otras tres no existieran. Entonces se les pide que hagan un estudio de impacto ambiental global donde se puedan ver los efectos acumulativos de las cuatro, que están muy juntas y que son en realidad un único gran proyecto. Esto es lo que le pedimos un montón de organizaciones a la UNESCO, que a su vez solicite al Estado español, al gobierno, para que se cumpla. El tema de senderismo es un acto reivindicativo porque dentro de unos días, el día 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. Entonces hay recordatorios en todo el mundo de la importancia que tiene el agua para la humanidad y en este caso la importancia que tiene para Doñana, ¿no? El próximo sábado 25, también muy cerca del Día del Agua, pues la Plataforma del Agua de Sanlúcar convocamos también un acto reivindicativo que es pues Salvemos y Recuperemos el Agua de Sanlúcar, en propiedad de una de estas multinacionales que intentan beneficiar fundamentalmente a sus accionistas en contra del pueblo, que en este caso es Aqualia, Fomento de Construcciones y Contratas. Así que os invitamos a todo el que quiera participar a las 12 el sábado 25 en Bajo de Guía. Muy bien. Gracias por venir.